Bueno, pues el proyecto que os presento aquí es un juego para niños, es otro juego, y vamos a empezar por lo que hace. Bueno, lo que hace es que este coche que está aquí en esta rampa de lanzamiento, cuando le dé alimentación a la placa Arduino, el servo que está aquí va a hacer que se caiga por la rampa. Al pasar por la rampa, tiene aquí un pequeño interruptor red, que es esto que veis aquí. El interruptor red es un interruptor que funciona o que se activa con un campo magnético que lo va a activar este imán. Este imán que tiene el coche también la parte baja. Cuando el coche pase por ahí, va a activar algo. Ahora diré el qué. Entonces, para ver cómo funciona el interruptor red, si le acerco un campo magnético, se cierran los contactos y el polímetro me indica continuidad. No hace falta que se pegue y me cierra los contactos. Este interruptor red es el que está aquí, que se va a cerrar cada vez que el coche pase por ahí. Y ahora veréis lo que hace. Además del coche cada 10 segundos caer por la rampa, cuando pase por ahí, vamos a poner otro módulo nuevo, que es el módulo de audio. Pero ¿cómo he hecho el coche este? Pues este cochecito, con su muñeco, que se puede quitar y poner, está construido, bueno, con madera. Esta he sacado un cajón viejo. Aquí tengo las partes y la estructura de la rampa y demás, contrachapado de 4 milímetros y un trozo de madera para la base, para que tenga más peso. Entonces vamos a ver en funcionamiento ahora la parte electrónica, lo que es el circuito electrónico SOMU 14D, que es un circuito de audio. En él podemos meter una serie de archivos de audio en el formato OD4, pero de MP3, cualquier archivo en MP3 los podemos pasar al formato que lee el SOMU 14D. Este es el esquema electrónico, y aquí lo que vamos a hacer, bueno, lo que he hecho es, el circuito es este, tan pequeño, como veis aquí. Ya le he puesto yo el LED que te indica cuando está un archivo reproduciéndose, que sería aquí, va a la varilla 5, el LED con su resistencia de 470 ohmios. Ya lo tengo incluido, el LED y la resistencia a negativo, a masa. Después tiene un altavoz para que reproducir los sonidos, que van entre la patilla 11 y la 12. Este altavoz lo voy a meter ya aquí. Y tenemos la alimentación en la patilla número 8. Funciona 3,3 voltios, por eso he utilizado Arduino, la salida de 3,3 para alimentar el circuito. Y a negativo, igual. La patilla número 8 va positivo y la 9 a negativo, como veis aquí. La 9 cogió negativo de la placa Arduino. Ya lo que me queda es la señal que voy a poner en la 1, que sería cada vez que pasa el coche por ahí, me daría una señal negativa. Entonces lo pongo en negativo y este punto a la patilla número 1. Ya, cada vez que pase el coche, me dará ahí. Cada vez que el coche me mandará un impulso negativo, porque funciona con impulsos negativos el circuito de audio. Entonces, yo tengo ya una serie de archivos de audio, los que quieran, pues monté hasta 1000 archivos, una tarjeta micro SD de 2 GB, es lo máximo que se le puede meter, pero es un circuito que veréis, la calidad de sonido es impresionante, y ahora, bueno, pues lo vamos a ver en funcionamiento. Lo voy a conectar.
y automáticamente se me activa el servo, que lo tengo cogido positivo, negativo, lo tengo cogido a positivo, negativo, a positivo, negativo y a señal. Como voy aquí, cada 10 segundos el servo se activa y sería para dejarme caer el coche. Cuando me deja caer el coche, lo voy a sujetar aquí para que no coja mucha carrera, veréis lo que ocurre. Empieza a reproducirse un archivo de audio, en este caso un león, y así pues un montón de archivo de audio. Cada vez que ponéis el coche arriba, cada 10 segundos, pues va a reproducir otro archivo de audio. Fin, estos son sonidos de animales. Con un imán le puedo dar para adelante. Y siguen reproduciendo ese archivo. Ponemos el coche. Y no se reproduce el archivo. Sonido de una puerta. Una campana. En fin, ya eso cada cual puede incluir sus archivos de audio que quiera. Ya cada uno, vamos a seguir viéndolo, cada 10 segundos va a correr el coche. Y así cada cual puede poner los sonidos que quiera. Este es un sonido un poquito terrorífico. El de un tren. Bueno, y ya el último que vamos a poner. El pacto, yo roto este pacto, yo no he roto este pacto porque yo he hablado con mi padre. ¿Cómo yo tengo que explicar? Tú eres muy malo, muy malo. La interpretación siempre negativa, nunca positiva. Sí, muy bien, muy bien, Dingo. Sí, buenas tardes. Y como siempre, todos los componentes los podéis encontrar en la página de todo electrónica, tanto servo, placa Arduino, en fin, todos los componentes. Espero que os guste.